Los principales aspectos tienen que ver primero con tener muy claro el problema que yo quiero abordar, y eso requiere un detalle y una especificación de las necesidades que voy a abordar, las dinámicas que yo espero interrumpir o cambiar con lo que yo quiero hacer, es decir, una claridad muy grande del problema que quiero abordar. Después, un diseño que tenga la mayor base empírica disponible, es decir, una vez identificado ese problema, que yo vea quiénes han intentado abordar problemas como este o similares, con qué instrumentos y qué niveles de resultado han obtenido. Sin duda, cuando son buenas experiencias o prácticas de otros países, hay una adaptación que hacer, y en esa adaptación hay que tener bastante cuidado en términos de cuáles componentes son universalmente válidos y cuáles componentes necesariamente yo tengo que adaptar para la realidad local. Sobre todo el aspecto de la implementación concreta, cómo se lleva a cabo en terreno, eso sin duda que va a requerir adaptaciones muy importantes. Y lo otro es tener claro también cómo yo voy a medir y cuantificar la implementación y después los resultados y ojalá también el impacto de lo que yo esté programando hacer. Se conoce que el tema de la violencia es un tema que afecta de manera diferente a las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, hay un factor común a todas ellas, que el mayor número de víctimas y victimarios son jóvenes. Se calcula aproximadamente que en promedio 40% de la población de víctimas de homicidio son jóvenes entre la edad de 15 a 29 años y 8% de la población de víctimas de homicidio son niños. Según la evidencia, el riesgo a la violencia evoluciona conforme el trayecto de vida. Por eso, generar programas de prevención en edad temprana es muy importante, sobre todo cuando los jóvenes están expuestos a factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo individuales, como es provenir de hogares con violencia intrafamiliar o estar expuesto a tema de drogas y alcohol. O factores de riesgo comunales, como venir de barrios marginales, donde no existen oportunidades de desarrollo personal, donde están expuestos a temas de pandillas o maras. Por eso es muy importante que los programas de prevención social de violencia incorporen dentro de componentes, además de educación o el uso positivo del tiempo libre a través de programas de deporte, arte y cultura, elementos que les permitan generar capacidades cognitivas y psicosociales, de tal manera que estos jóvenes puedan desarrollar habilidades de resiliencia ante situaciones adversas, empoderarlos y liderazgo. Este módulo de prevención social de violencia juvenil nos enseña a diseñar programas que puedan seleccionar cuál es la alternativa de política pública mejor,
tener la mejor gobernanza para poderlo implementar, ya que se requiere la combinación de diferentes instituciones e instancias para poder trabajar en ello y también tener proyectos que puedan ser evaluables. Son múltiples. Creo que son cinco complementos o cinco elementos que se utilizan para poder desarrollar la transformación del territorio. La primera de ellos es básicamente el tema de la movilidad. La movilidad es fundamental porque acerca a las personas a su trabajo, pero acerca a las personas también a sus familias. No solamente es de ida, es de vuelta también. Así que la intervención o la inversión que se haga en movilidad, en conectividad, es fundamental. Segundo tema, y tal vez fundamental en el tema de la construcción de tejidos, el espacio público, que prefiero decirle espacios de encuentro, más interesante que espacio público, porque es allí donde la gente tiene la oportunidad de verse a la cara. Y hemos descubierto que en los lugares más marginales, verse a la cara es aprender a quitarle el temor a que esa persona te va a matar. El tema de la vivienda social o de la vivienda, creo que hay que mirarlo desde una perspectiva bastante más amplia. No se hacen casas, se construyen hogares. Y eso tiene una perspectiva distinta, tiene que ver con la dignidad del lugar, que no solamente es la casa, sino, digamos, la antesala de la casa, que es el espacio público. Ahí hay una relación muy importante. En Latinoamérica creo que una gran mayoría de los países construyeron vivienda, pero se les olvidó construir hábitat. Y creo que ahí quedamos un poco cojos en el tema. Un tema del medio ambiente fundamental, el contexto, el entorno en el que se está. Hay que construir ese medio ambiente, hay que reconstruir el medio ambiente en muchos de los lugares, especialmente en las zonas donde hay afluentes de agua, que son los lugares más invadidos o más deteriorados en estos lugares. Y me sumo a esto los equipamientos. Equipamientos entendiendo desde la perspectiva de todo aquello que es público, pero que pueda tener un carácter de privado en algún momento. Eso tendría que ver con las APP, Asociación Público-Privada. Y tiene que ver con algo que transforma de fondo el tema, es la educación. Nuestros equipamientos, todos deberían educar. Todos deberían educar. No solamente las escuelas. Eso tiene mucho que ver con el tipo de cerramiento que hacemos para los edificios, que a veces es mejor no tener cerramiento y tratar de construir una responsabilidad social del habitante para que respete el lugar. Pero bueno, la salud, las bibliotecas, las escuelas, las zonas de recreación y deporte, tantos equipamientos que existen deberían estar articulados a un territorio que finalmente terminan siendo una trama de tejido entre esos cinco componentes. Creo que hay un sexto componente que no existe realmente como un elemento que se pueda cerrar, se llama seguridad y convivencia. Los cinco anteriores, bien estructurados, construyen el sexto, seguridad y convivencia. En la medida en que los otros eduquen, transformen, construyan cultura ciudadana, el sexto sale por añadidura.
911, emergencia policía 0 buenas. Cada país tiene su dificultad, cada policía tiene un reto particular. Lo que nosotros hemos observado en los últimos años, estudiando lo que se hizo antes, yo lo podría resumir en estos 4 o 5 elementos. Una policía separada de la ciudadanía, una policía posiblemente centrada en el control, una policía fundamentalmente rígida, una policía desacostumbrada a rendir cuentas. Hemos construido la relación entre la sociedad y la policía en torno a la emergencia. El tema es que no se puede construir una relación con la policía solo a través de las emergencias. Y esto no depende de la comunidad, depende de la policía. Es decir, la policía como institución tiene que acercarse, construir lazos para que la interacción natural, que normalmente ocurre solo a través de las emergencias, pueda ocurrir de una manera diferente, más cotidiana, no, más preventiva en este caso. La policía tiene que ser infinitamente más versátil. Debe de abandonar su rol rígido, acartonado, y acercarse más. Las policías modernas, las policías que necesita ahora mismo América Latina, necesita conectarse con la comunidad, poder reconstruir esa información y que esta información pueda servir para los efectos de inteligencia y para los efectos de investigación criminal. El Banco Interamericano de Desarrollo pretende, con este módulo de modernización de las policías, hacer una recapitulación de lo que ha pasado en los últimos 10 y 15 años en Latinoamérica. Pero lo importante de este módulo es que no lo hace desde lo abstracto, sino desde la experiencia de estar financiando reformas policiales. Sabemos que las reformas policiales no duran menos de 10 años. Ajá, pero ¿cómo vamos construyendo esos 10 años? Esto es exactamente lo que vamos a ver en este módulo, que me parece uno de los más interesantes. Nuestra justicia está atravesando por una serie de retos y desafíos que la han venido aquejando por algún tiempo ya. Nuestros sistemas de justicia tienen que poner atención en aspectos como su eficiencia, digamos, resolver las causas con mayor celeridad. Su imparcialidad es algo que está siendo cuestionado por las poblaciones de nuestros países, pero también por el lado del acceso a los servicios. Nuestras poblaciones a veces sienten y perciben que hay barreras, puede ser barreras geográficas, a veces en nuestras poblaciones remotas no está presente el Estado, o por lo menos en la parte del Estado que tiene que ver con la justicia. Pero no solo se refiere a eso, también tenemos que tener en cuenta barreras, si se quiere, institucionales. Nos estamos haciendo un gran daño en nuestra región cuando nuestra reacción casi automática es el encarcelamiento, sobre todo de jóvenes que están acusados de faltas menores o faltas no violentas. Y yo creo que esto también es un problema de acceso a la justicia, en la que ofensas menores son tratadas indiscriminadamente como si fueran ofensas violentas. Y esto, creo yo, es un factor importante en el hacinamiento y en la sobrepoblación carcelaria. En la medida que se destinan recursos de investigación, recursos humanos, recursos materiales a la investigación de causas menores, estamos restando la posibilidad de realmente resolver los casos más graves. Estas limitaciones también afectan la situación de impunidad en nuestra región. Esta es una gran oportunidad que tenemos para recibir y entender las
experiencias de otros actores en la región y fuera de la región, y que podamos discutir alternativas innovadoras para mirar con una, digamos, visión renovada cómo podemos mejorar nuestros sistemas de justicia de manera que sean más accesibles desde todo punto de vista. Más allá de esto, aquí hay un problema central, que es que la gente cree que habitualmente que meter personas en la cárcel es la solución del problema, cuando en Latinoamérica esto ha dejado de serlo, realmente ha dejado de serlo, porque estas mismas personas son personas que no le tienen miedo a la cárcel. No es tan distinto estar adentro que estar afuera. Y muchas veces en las entrevistas la gente te dice, pero yo estoy mucho mejor que afuera. Por ejemplo, recuerdo en Brasil que lo decían, estoy mucho mejor adentro, perdón. ¿Por qué? Porque tengo lo mismo que tengo afuera. Tengo mi televisión, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, y aquí estoy seguro. Afuera me pueden matar. Aquí tengo mi pandilla, tengo mi banda que me protege, que me trae alcohol, que me trae esto, que me trae lo otro. La cárcel realmente ha cambiado tanto en los últimos años en la región. Haber metido tanta gente en prisión y no haber aumentado los presupuestos, no haber mejorado la infraestructura, haber sentido que la cárcel era castigo puro y duro y que entonces estaba bien que no hubiera agua, que hubiera poca comida, que todos estuvieran hacinados, me parece que fue un error político gravísimo. Y ahora arreglar el problema de las cárceles va a ser mucho más difícil que hace unos años. Es muy común que nosotros metemos en prisión, por ejemplo, a un joven de 24, 25 años, y entonces esa persona que era la cabeza de la familia y el principal proveedor es reemplazado por la mujer, que ahora tiene que mantener a sus dos o tres hijos y también tiene que mantener a su marido en prisión. Y entonces es común que los chicos dejen la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que ir a trabajar para mantener al papá, para pagar las extorsiones, para pagar su comida, para pagar su ropa, sus alimentos, tiene una enfermedad, lo que sea. Tenemos los chicos que dejan la escuela y también muchas veces tanto la esposa como los hijos que se internan en la vida delictiva precisamente por ese motivo. Porque además el resto de la familia y el resto del medio ambiente también está metido en estos temas. Es muy curioso, pero la idea de que agarramos a un joven o a una persona y la metemos en prisión y se termina el problema, hoy en día es una visión inexacta de lo que sucede. En realidad metemos a toda la familia y lo más probable es que por cada delincuente dos o tres personas se pongan a delinquir en lo que sea. Puede ser algo de muy baja intensidad como piratería o las narcotiendas, como se las llama en algunos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, se originen y se produzcan precisamente porque metimos a otra persona en prisión. Es mucho más complejo hoy en día la criminalidad y los sistemas penitenciarios en la región. Que esa cárcel hoy produce mucho más daño al cuerpo social que otras soluciones. Y eso también tenemos que estudiarlo y tenemos que saberlo. ¿Qué significa? Bueno, nosotros detenemos a una persona, la hacemos pasar por el proceso penal y la encerramos. Eso que parece ser la solución ya no lo es. Hay otros mecanismos, mecanismos de prevención social de delito, mecanismos alternos, salidas alternas a los procesos penales criminales más duros y más tradicionales
tenemos que conocerlos, tenemos que saber los datos, tenemos que saber qué provoca eso. Pareciera que es solo gasto de dinero y sin embargo se debe ver como la mayoría de estas cosas, se debe ver como una inversión social. Estamos invirtiendo para gastar mucho menos después.